Hola amigos de YouTube, bienvenidos, ven, vamos a la sección nos, Vedra, Galicia, Vedra, sí, Vedra, no Pontevedra, sino Vedra, concello de la provincia de Coruña, limítrofe con la provincia de Pontevedra, con concello de Estrada, la provincia de Pontevedra, y también con Santiago de Compostela, Boqueixón, y Teo, todos la provincia de Coruña, menos Estrada y la provincia de Pontevedra, la sección nos. Ahora observad esta infección de aquí. Ven, yo doy una pequeña vuelta, Puede la leer. Lidia, en voz alta si queréis. O año 1926, aquí mencionado, fue un año santo Xacobeo. Vicente Riso, también otro pedrallo, pasaron por acá, por Pontiulla, en el concello Coruñés de Vedra, de camino a Santiago, y en Ourense de Compostela, haciendo camino a Santiago, a peregrinación. Bien, solamente os digo lo siguiente, podéis parar el vídeo y leer lo que está aquí escrito. Parad y veña. Leo luego, vale. No se fale más. A baixada colle máis pendente en unha revolta divisamos as luces de Pontiulla, concello de Vedra. Non hai sitio na taberna antes da ponte. Acomodámonos, pois, nunha pousada de Rieiros, a carón da igrexa de Santa María Magdalena, ceamos chourizos, ovos, bobiño da ulla, agullado, e molete de Santiago. 10 de xullo de 1926. Ben, parade o vídeo uns intres e lede. Pereu que vos lin eu, se así o entendes mellor. E agora, que van 2 minutos 15 segundos, vexamos isto. Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Lois Feixó, Antón Sánchez, Xavier Pardo Bedía, Florentín López Cuevillas y Alfonso V. Monxardín, peregrinos dunha nova fé, fixeron a pé ese itinerario cultural de Ourense a Compostela, entre 8 e 11 de xullo de 1926. 3 días de peregrinación. Deputación da Coruña. Ben, sigamos mirando. Camiño de nos, Asociación de Concellos, Ourense, Amoeiro, nos, Asociación de Concellos, Ourense, Amoeiro, Maside, O Carballiño, O Irixo, Lalín, Silleda, A Estrada, Vedra, Boqueixón, Santiago. Santiago de Compostela, claro. Na provincia de Ourense, Ourense, basicamente, Amoeiro, Maside, O Carballiño e O Irixo. Logo, na de Pontevedra, Lalín, Silleda e A Estrada. E na da Coruña, Vedra, Boqueixón e Santiago. Ben, observade, parado e vido entre... He ponido en marcha otra vez. ¿Fixéstelo? Ven. Si no, pues puedo volver a parar y puedo repetir. Así son las cosas. Pero lo importante, la cultura que no se pierda. Y aquí tenemos o logo de Sucre de Galicia, Santiago, Boqueixón, Ourense, Ourense, Santiago, 105 kilómetros. Ven. Parad un montiño de vídeos si queredes, un instante, uns intres, lédelo, parastes, sí ou non. Podedelo repetir máis adiante si queredes, pero que importa o que está aquí inscrito. Un aprendizaje cultural. Non os quezades. É que a cultura aguante e se conserve por moito tempo. Aquí ao lado temos o Camiño de Santiago.